Veamos información deportiva con nuestro querido compañero Neftalí Ruiz. Amigo, adelante. Muchas gracias. Vitelio Mejía amenazó a cualquiera que viole los protocolos de salud durante el torneo de béisbol invernal con que habrán sanciones, y no es para menos porque el esfuerzo que se está haciendo para poner a rodar el torneo de béisbol invernal así lo amerita. Vamos a escuchar a Vitelio Mejía, quien hoy giró una visita al Ministerio de Deportes. Tiene que haberla, porque yo pienso que cualquier violación a un protocolo que se establezca para la salud, que quiere decir la vida de los jugadores y de los involucrados, implicaría cualquier violación reincidente o reiterada, involucraría una falta grave, porque las consecuencias son gravísimas. El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, considera que ninguna ley puede vetar que los entrenadores reciban el porcentaje que reciben por propiciar las firmas de peloteros. Él dice que es un acuerdo entre familia y los entrenadores y que simplemente es el libre mercado y que no puede la ley de deportes regir dicha comisión. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Todo aquel que quiere limitar el porcentaje de los entrenadores, de los agentes, es simple y llanamente porque no sabe lo que cuesta crear un talento del deporte, ¿verdad? Los entrenadores, para crear un talento, es mucho lo que tienen que gastar, mucho lo que tienen que trabajar. Imagínate un entrenador que dure 2, 3, 4 años alimentando a un muchacho, trabajando con él, haciendo muchas cosas. Al final, pueda que le den un buen bono, pero al final pueda que no le den. Entonces, tú no puedes limitar al entrenador con el asunto este del porcentaje. Sobre todo, tampoco puede decirle al que contrata cómo debe contratar. Los contratos están incluidos en el Código Civil de la República Dominicana. Sería inconstitucional el tú decirle a los contratantes ¿hasta qué porcentaje tú puedes contratar? Se va a seguir calentando el tema de la ley de deportes y ya tendremos nuevas aristas sobre todo lo que está pasando en torno a esta ley. En el béisbol de Grandes Ligas, Marcelo Osuna fue escogido jugador de la semana. Está simplemente acabando con el picheo de la Liga Nacional. Osuna, uno de los mejores bateadores dominicanos de los últimos años. Esto es todo de mi parte. Adelante. Muchísimas gracias, Neftalí. Que tengas muy buenas noches, amigos.